Ahí sí. Ya. Vamos a hacer. Voy a tirar un poco de café en grano verde, porque no me queda café en grano tostado. Entonces la idea es tostar el café. Como no tengo todavía una balanza, se me echa a perder. Entonces voy a dejar esto así como una capa. Una capa que no esté uno encima de otro, un grano encima de otro. Cuidado con todos los granitos, los granos que no se vean bonitos, mejor dejarlos. Y únicamente se van a la cocina. Vamos a ver cómo resulta esto. Ahí. Se espera un poco. Y esto es igual como lo hacía mi abuela antes. La abuela se sentaba al lado del fogón y empezaba con un mango largo, porque estaba el fogón, y un recipiente rectangular. Y ese recipiente rectangular empezaba ligerito cuando empezaba a saltar con el trigo, empezaba así. Ese sonido. Imagínense como 5 kilos o más de trigo con eso. Entonces se empieza a calentar y empezamos a tostar. Tratar de juntar esto. Ahí creo que se ve mejor. Lo que hay que tener cuidado es que cuando empieza a salir, a tostarse, sale una cascarilla. Y esa cascarilla, ojalá sacarla afuera. Lo ideal es hacerlo esto afuera, porque queda como grasoso de fuera. Obviamente voy a tener que limpiar yo, así que... ¿Cómo se ve ahí? Mejor, creo que... Este es un grano de café verde. Es... Fresh Roast Coffee Company. Este... Me parece que es árabe, pero no lo encuentro aquí. Lo mejor de esto es que uno empieza a tostar más o menos en 15 minutos, ya está tostado, con un tostado muy rico, un poquito más ácido por si te gusta. Así. Puede ser un sartén más de boca más ancha también, pero este hoy día quise probar con que es un estilo wok. Ahí ya está tomando un poquito el color. Empezamos como a saltear. Ya toma un poco más de color. No sé si se aprecia. ¿Ven?
Se fija que hay una cascarilla que va saliendo. Esa es la cascarilla que me van a retar después para limpiar. Ya han pasado 6 minutos. Voy a dejar esto en temporizador para tomar más o menos unos 15 minutos de tostado. Esto no tiene ninguna adición de aceites, nada. Solo el café. ¿Tiquiriri? ¿Tú estás metiendo vos? Sí, estoy grabando. ¿Esto? Ah. ¿Qué falta? ¿No tenemos café? ¿Ah? Va tomando distinto color, ¿ves? El grano verde es como demasiado duro para las, incluso para las máquinas moledoras de café. Yo prefiero, aunque dice que es muy saludable, prefiero tostarlo porque es más blando el grano y no daña la máquina. Cambia el color. Aquí hay un grano. Está muy verde todavía. Aquí está lo que bota el grano, con una cascarilla. Eso es lo que se ha ido pegando acá. Thank you.
Ya queda un grano para mostrar cómo me gusta que vaya quedando el grano. Ojalá quede parejo. Ahí está sonando. Aquí hay una manita. ¿Me escuchan? Hay un grano, bien grano, con una franja más clarita en el centro. Ahí está sonando. Ya cuando empiezo el sonido, ya comienza a salir un aroma a café. Aquí sí. Hasta la hora llevamos 10. Sigue sonando. ¿Se fijan cómo va quedando pegado ahí? Eso hay que sacarlo después. Ojalá no usar nada de metal, ojalá palitos. Ese es el sartén hoy. A medida que pasa el tiempo, mejor ir revolviendo para que tenga el tostado parejo. Veamos cómo va el color. Este sonido, increíble, como me recuerda al campo cuando tostaban trigo para hacer harina tostada. Esto no es nada, 35 kilos quizás más, no recuerdo. No podría mencionarse fresquito. ¿No ha sonado? Por ahí sí. Para mí, ya el color está bueno.
parejo. Ya está parejo. Lo que aparece más blanco son porque tiene la cascarilla todavía. Pero qué mejor que... probar uno. Es exquisito. Le falta 5 minutos. Ahí depende de cómo te gusta el tostado. Muy tostado, más o menos. Mientras menos tostado, es como más ácido, según yo. Entonces depende del café, pero como soy principiante. Yo más me guío por el color. Todo eso clarito en la cascarilla. Ya, esto va a estar listo. Vamos a dejarlo 2-3 minutos más. Una revuelta y se deja enfriar por 5 minutos. ¿Para qué? Para poder sacarle las cascarillas con la mano. Si esto se hace afuera con leña, seguramente tomaría un poco el aroma del ahumado. Esto está listo. Vamos a dejar reposar 5 minutos. Mira, toda la cascarilla que he quedado. Me van a retar. La danza del grano de café. Iría afuera a sacar el resto. Bien, ahí está, café, lo clarito es por algunas cascarillas que me han quedado. ¿Qué se saca? La voy a sacar. Luego al moledor. Al moledor.
acá en el moledor. Bueno, tengo para lo precioso. Un regular de tamaño 6. Aquí está en el cuarto punto. Vamos a ver, unas 4 tazas. Y esto está listo. Café. Soltamos un poquito para que se limpie. Vemos nuestro café molido. De buen aroma y buen color, ¿eh? Vamos a colocarlo acá. Bien llenito. Nos ayudamos de la cucharita. Presión no tanto. 1 o 2 golpes. Y contamos 26 segundos. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sale un rico café de aroma más ácido, como le dije. Oh, sabor espectacular.